Bueno, Damasquino, aquí estamos en un nuevo gameplay de Assassin's Creed, el primer juego de Assassin's Creed, y estamos acercándonos a lo que viene siendo el campamento de Ricardo. No sé exactamente. No des un paso más. Un momento. Os traigo palabras, no acero. ¿Presentáis los términos de vuestra rendición? ¡Hablad, pues! Me malinterpretáis. Es Al-Mualim quien me envía, no Salahadín. ¿Un asesino? ¿Qué significa esto? ¡Explícate! Hay un traidor junto a vos. ¿Puedo pasar? ¿Te ha contratado para matarme? ¿Vas a regodearte antes de atacarme? ¡No soy una presa tan fácil! No he venido a mataros a vos, sino a él. ¡Habla! Y juzgaré si dices la verdad. ¿Quién es el traidor? ¿Pero vas a hablar o qué? Vale, ¿me permite moverme, acercarme hasta Ricardo? Roberto de Sable. ¡Eso era! ¡Roberto de Sable! Pretende traicionaros. Él no lo cuenta así. Roberto quiere vengarse de tu gente por los estragos que hicisteis en Acre. Y estoy tentado de ayudarle. Habéis asesinado a algunos de mis mejores hombres. Fui yo quien los mató, por una razón. Escuchadla. Guillermo de Montferrat quería usar sus soldados para hacerse el amo de Acre. Garnier de Naplus, con sus conocimientos, adoctrinaba y controlaba a quien se oponía. Sibrand pretendía bloquear los puertos y evitar que vuestro reino se enviara ayuda. Os traicionaron. Todos recibían órdenes de Roberto. ¿Esperas que me crea una historia tan peregrina? Pues sí. Conocíais a esos hombres mejor que yo. ¿Os sorprende que sus intenciones fueran tan pérfidas? ¿Es cierto? Mi señor, tenemos ante nosotros a un asesino. Esos hombres son maestros de la manipulación. ¡Claro que no es cierto! No tengo razón para engañaros. Ah, pero lo haces. Temes lo que podríamos hacerle a vuestra pequeña fortaleza. ¿Crees que resistiría ante el poder combinado de los sarracenos y los cruzados? Me preocupan los habitantes de Tierra Santa. Si debo sacrificarme para que haya paz, que así sea. Nos encontramos ante una situación muy extraña. Cada uno acusa al otro. No tengo tiempo para esto. Debo reunirme con Saladino y conseguir su ayuda. Cuanto más tardemos, más difícil será. Ya, Roberto. ¿Por qué? ¿Qué pretendéis? ¿Es que creéis a ese asesino? Es una decisión difícil. No puedo tomarla solo. Debo dejarla en manos de alguien más sabio que yo. Gracias. No, Roberto. Vos no. ¿Quién sino? Dios. Pelea. Dios se pondrá de parte de aquel cuya causa se ajusta. Ya, pues anda que no vamos a morir veces. ¿Ese es vuestro deseo? Lo es. Así sea. ¡En guardia, asesino! ¿Eh? ¿Contra todos eso? Ni de coña, ¿no? O sea, estás de coña. Lo que estás diciendo es ¡mátame! O sea, yo creía que teníamos que luchar nada más que contra uno. ¡La leche! Eso es imposible. O sea, imposible no. Yo lo he hecho, ¿no? Pero fuera de cámara, tranquilo, obviamente. Todo cambia. Vamos a ver. Madre mía. Pues ahí encima nada más que... O sea, es que... No sé por qué, pero el asesino este, cada vez que lucha con gente con armadura, lo único que hace los primeros golpes nunca les clava nada. Sencillamente se dedica a lo que hace, a pegarles porrazos y tirarlos al suelo y ya está. No les quita vida ni hace nada. Vamos, mátalo, leche. Ya me han matado, ¿eh? Es obvio, ¿no? Si yo los porrazos que le meto a los enemigos son puñetazos y ellos me meten tajos, pues yo creo que es obvio que los enemigos van a vivir y yo voy a morir. Ay, 4 minutos, chicos, y vais a ver una masacre. ¿Vale? Bueno, estoy tentado de ver si puedo encontrar algún sitio mejor para pelear. ¡Ah!
¿No puedo encontrarlo? No. Cago la leche. A ver, lo quería ver porque digo, a ver si hay algún sitio que sea mejor para pelear. Vale, uno menos. ¡Epa! Yo tampoco tengo mucha práctica en el tema este de las peleas. Me he metido aquí sin practicar, así que básicamente me ves a ver morir y pillar un montón de veces. De hecho, estaría por deciros, chicos, vamos a dejar el gameplay aquí. O sea, yo me pongo a pelear aquí con esta gente y cuando me lo cargue, pues os vuelvo, o sea, volvemos con el gameplay. De hecho, es lo que voy a hacer, ¿vale? Vamos a hacer eso. Cuando ganemos al enemigo, volveremos a grabar, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Reviéntalo, reviéntalo, reviéntalo. Pero ¿por qué cuando se está levantando no lo ataca? Si él me ataca a mí. Reviéntale la vida, reviéntale la vida. Ahí estamos. Joder, me ha costado cerca de una hora matarlo. Es vuestro fin. Y también el de vuestros planes. No sabes nada de planes. Solo eres su marioneta. Él te ha traicionado. Igual que me ha traicionado a mí. Explicaos, Templario. O callad de una vez. Él te envió a matar a 9 hombres. Los 9 que guardaban el secreto del tesoro. ¿Y qué? No eran 9 los hombres que encontraron el tesoro. 9 no. Eran 10. ¿10? Quien conoce el secreto debe morir. Decidme su nombre. Oh, lo conoces. Conoces de sobra. Dudo mucho que estés tan dispuesto a matarle a él como lo estás para matarme a mí. ¿A quién? A tu maestro. Era obvio. Pero no es un templario.
¿Nunca te has preguntado cómo es que sabía tanto? ¿Dónde encontrarnos? ¿Cuántos éramos? ¿Cuáles eran nuestras metas? Él es el maestro de los asesinos. Sí, el maestro de las mentiras. Tú y yo somos dos peones en su gran juego. Ahora, con mi muerte, solo quedas tú. ¿Crees que te dejará vivir sabiendo lo que sabes? No tengo interés en el tesoro. Ah, pero él sí. La única diferencia entre tu maestro y yo es que a él no le gusta compartir. No. Qué ironía. Yo, tu mayor enemigo, te he mantenido a salvo. Pero ahora me has quitado la vida y al hacerlo te has condenado a ti mismo. Bueno, ahora hablará Ricardo, ¿no? Digo yo. La verdad es que has esto no me acuerdo. Bien, asesino. Parece que Dios ha sonreído a tu causa hoy. Dios no tiene nada que ver. He luchado mejor. Ah, tal vez tú no creas en él, pero él sí cree en ti. Antes de irte, tengo una pregunta. Pues pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué has viajado tan lejos? ¿Por qué arriesgas tanto tu vida? ¿Para matar a un solo hombre? Era un peligro para mis hermanos y nuestras ideas. Ah, ¿venganza, pues? No, venganza no. Justicia. Quiero que reine la paz. ¿Con qué luchas por eso? ¿Por la paz? ¿No ves la contradicción? Hay gente con la que no se puede razonar. Como ese loco de Saladino. Creo que él quiere poner fin a la guerra, tanto como vos. Eso dicen. Pero yo no lo veo. Aunque él no lo diga, es lo que todos desean. Sarracenos y cruzados por igual. La gente no sabe lo que quiere. Por eso recurren a hombres como nosotros. Pues hombres como vos deberían hacerlo justo. Ah, tonterías. Llegamos al mundo llorando y pataleando. Violentos, inestables. Eso es lo que somos. No sabemos valernos solos. No. Somos lo que decidimos ser. Vosotros siempre jugáis con las palabras. Digo la verdad. No hay ningún juego en ello. Pronto lo sabremos. Pero me temo que no verás cumplidos tus deseos hoy. En este mismo momento, Saladino lucha contra mis hombres y debo ir con ellos. Aunque quizá ahora que ha visto cuán vulnerable es, tal vez reconsidere sus actos. Sí. Con el tiempo, lo que anhelas quizás sea posible. Vos no estáis más seguro que él. No lo olvidéis. Los hombres a los que dejasteis como regentes pretendían serviros tan solo el tiempo justo. Sí, sí. Lo sé muy bien. Con vuestra venia, mi maestro y yo tenemos mucho que discutir. Parece que él no está libre de pecado. Solo es humano, como todos nosotros. Como tú también. Que la paz sea con vos. Bueno, pues chicos, hemos acabado en este mundillo. Uf, anda que no ha costado nada. ¿Me deja moverme o no? Ups, está guardando. Espero que no nos lleve directamente a Masyaf, porque la verdad, yo tenía intención de hacer esa parte mañana, ¿vale? Porque hoy he jugado, llevo una hora jugando para intentar matar al colgado este del ejército cruzado. Y no porque fuera muy difícil matarle a él, sino por todas las tropas que me han hecho enfrentarme, que además mi ratón no debe de andar bien, y cada vez que los contrincantes iban a atacarme, yo les daba a defenderme y no se defendía el muñeco. Aparte, el asesino está programado para que los primeros porrazos que meta a los soldados que van con armadura no sean de matarlo casi nunca. Siempre es puñetazo, dejarlo tirar en el suelo, pero casi nunca lo revienta. Y normalmente eso con los soldados de a pie sí... He dicho arriba, uy. Maldita sea. Escuche. Oh, no. Sus amigos los asesinos nos han encontrado. ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho, Desmond? Oiga, no sé de qué me está hablando, pero lo que está pasando ahí abajo, yo no tengo nada que ver. Han venido por usted. Desde luego, yo no les he invitado. ¿Cuál es la situación ahí? ¡Están disparando! ¿Podrán resistir o tenemos que evacuar al prisionero? Solo 5 o 6. Lo superaremos en número. Hay un par
heridos, pero lo solucionaremos. Todo está bajo control. Maldito sea, Desmond. No se le puede dejar solo. Pero si yo no he hecho nada. Digo que no he tenido nada que ver. ¿Cómo quiere que contacte con ellos? ¿Por telepatía? ¡Venga! No importa. Muy pronto estarán muertos. Venga, escuche esto. Amenaza neutralizada. Parece que la caballería no va a acudir. No lo sé. Hace un momento pensaba otra cosa. ¿Su instalación científica no es tan segura como creía? ¿Y si vuelven con refuerzos? No creo que pase, Desmond. Lo que intenta decir Lucy es que ya no quedan asesinos para rescatarle. Este último año nos hemos ocupado de ellos rastreando sus enclaves, sus comunas en el desierto, todo. Me temo que se ha quedado solo. Descanse, señor Miles. Mañana se acabará todo. Oh, ¿me dejas irme a la cama entonces? Bueno, pero yo quiero... O sea, la chica está aquí... se ha quedado... No me acuerdo ni cómo se llamaba. Por cierto, me ha costado tanto a pasarme la fase anterior. O sea, matar al tío ese porque hace un huevo de tiempo que no juego a esto. Como os comenté hace unos vídeos. Entonces no me acordaba bien de cómo se luchaba. Porque básicamente lo que viene siendo asesino normal y corriente es ir saltando de un lado para otro, ¿vale? Vamos a hablar con la mujer esta y después vemos, después despedimos el vídeo, ¿no? Porque yo creo que esto nos dirá algo interesante. Porque si no, imagino que cuando le meta los cortes que le tengo que meter al vídeo, pues aproximadamente será de 10 minutos como mucho. ¿Vale? Vamos allá. Lo siento, Desmond. Él mencionó el desierto. ¿Crees que...? No, enviaron un equipo, pero no había nadie. No sé dónde están tus padres y no puedo asegurarte que estén vivos. Pero yo creo que se fueron. Gracias por comprobarlo. No es tan malo como parece. ¿De qué estás hablando? Acaban de matar, literalmente, mi única oportunidad de salir de aquí. Después descubro que los asesinos han sido aniquilados. Dios santo, ignoro aún qué planes tiene esa gente. Pero sé que quieren matarme cuando hayan terminado. Estoy jodido, ¿vale? ¿Qué quieres que haga? Intenta tener algo de fe. Uy, le falta un dedo. Ten fe. Descansa, Desmond. Tienes que ahorrar fuerzas. ¿A todos los asesinos les falta un dedo? ¿Este hombre tiene los cuatro dedos o no? Ah, es que no puedo alejar la cámara, me cago en su puñetero padre. No me deja verle los dedos. Vale, tiene cuatro. Y en el lado izquierdo tiene cuatro también. O sea, cinco y cinco, me refiero. No estaba contando los pulgares. De todas maneras, dejadme debajo en los comentarios si sabéis por qué la chica esta, Sophie se llama, ¿no? ¿Por qué tiene... le falta un dedo? ¿Por qué carajo le falta un dedo? ¿Vale? Vamos a ver si podemos... No, no podemos coger esto, ¿no? Vaya. Bueno, pues entonces vámonos a dormir. Despedimos el gameplay en la camita. Vamos. Venga, tú puedes. Vamos. Y ya mañana vemos si podemos salir de lo que es la habitación antes de acostarnos. O incluso lo puedo ver ahora. ¿Vale? Ya Sophie no está. Pues... ¿qué os iba a comentar? Eso, que ya mañana vemos lo que hay en este ordenador. Vamos a ver si podemos conectarnos con este otro ordenador. Echaríamos a dormir y seguramente sea la pelea grandísima con el capullín de nuestra orden de asesino. Que como ya os dije desde un principio, me daba mala leche. Ya me daba mala leche antes de saber que era malo. Cuando lo jugué por primera vez en el juego, pero desde que conozco que es el malo, pues obviamente me daba mucho más mala leche y veo desde otro punto de vista o con otros ojos cada comentario que suelta el viejito ese, ¿vale? Bueno, pues eso, dejadme abajo en los comentarios eso que os he preguntado. Nos vemos mañana con un próximo con un nuevo gameplay de esta saga y bueno, tienen los días contados, ¿vale? Buen camino.